La Mesa del Agua ha comparecido nuevamente para comunicar su rechazo al proyecto en Matagallar, defendiendo su insostenibilidad por la amenaza que supone para el ecosistema de la zona de gran valor ecológico y catalogado como hábitat de interés comunitario. Realmente insostenible, por un lado, porque eh, pretende destruir un, un ecosistema, un, un espacio natural de, de alto valor ecológico, ya que aquí bueno, el llano de Matagallar pues presenta una gran biodiversidad de, de flora. Eh, floras especies son especies endémicas y, y autóctonas. Que llevan miles de años aquí evolucionando en este territorio, en este suelo tan especial que hay aquí, que son suelos dolomíticos, que tienen una alta concentración en, en magnesio. Y eso ha servido para que aquí se encuentren especies únicas. Otro de los argumentos en los que la mesa del agua se basa es en el agotamiento de los recursos hídricos. Por ello, anima a la ciudadanía a participar en la manifestación para el próximo sábado, a partir de las 5 de la tarde, que partirá desde Montesol. Pretenden instalar una gran piscina, pretende ser la piscina más grande de España la cual, eh, bueno, la lámina de agua ocupa 140.000 eh, metros cuadrados, lo que supone un, un equivalente de, quini, eh, de, 400, eh, de 544 piscinas semiolímpicas. O sea, una brutalidad, esto es un auténtico ecocidio. Entonces, nosotros hacemos un llamamiento para que el 10 de febrero, a las 5 de la tarde, vengan todos los malagueños, malagueñas, vengan aquí a Coín, pues a, a manifestarse contra este proyecto tan insostenible que, que pretende destruir. Un, un espacio tan, tan eh, con alto valor ecológico como es el Llano de Matagallar y pretende agotar todos los recursos hídricos de este territorio.